La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, firmaba este miércoles 5 de mayo en Peralejo de Abajo el acuerdo de colaboración con los presidentes de las mancomunidades de Vitigudino y Cabeza de Horno, Alfonso Castilla y Arturo de Inés, respectivamente, para el desarrollo de los proyectos A Gusto en Casa y Viviendas en Red, un nuevo modelo de atención a las personas mayores en sus hogares en el ámbito rural. Ambos proyectos contarán con una dotación presupuestaria de la Junta de 10 millones de euros para su ejecución en 3 años y que serán invertidos en el servicio de atención personalizada en sus domicilios de 170 personas mayores pertenecientes a 33 municipios. De los servicios sociales de Castilla y León, de ese modelo que apuesta por la dependencia 5.0, por proteger a nuestros mayores y protegerlos donde ellos quieren, muchas veces, que es en su casa. Se trata de combinar el modelo de atención residencial para las personas mayores cuando lo necesiten con otros modelos para las personas que quieran permanecer en sus viviendas. El proyecto A Gusto en mi Casa es un proyecto que ya se ha puesto en marcha en otras provincias de la comunidad, en Valladolid, en Ávila, en la zona de las Navas de Marqués, con muy buenos resultados, y se trata de adaptar las viviendas de las personas mayores, de las personas dependientes, de las personas con discapacidad, para que ellos, si lo desean, puedan quedarse en su casa, puedan tener los servicios que ellos quieren. A ese proyecto se va a incorporar la teleasistencia avanzada, el último proyecto de modernización que aprobamos en las Cortes el año pasado, a finales de año pasado, que ya era gratuita para todos los usuarios y que incorpora todas las nuevas tecnologías, de manera que las personas que quieran permanecer se adaptarán las viviendas para que puedan permanecer en su casa y recibir los servicios tanto sociales como sanitarios que requieran. E incorporamos el proyecto piloto de Viviendas en Red. En este caso se trata de viviendas municipales, de adaptarlas, de realizar las obras que sean necesarias en las mismas para las personas que no tienen una vivienda en el municipio y quieren venirse a vivir al municipio, bien porque emigraron en su día o bien porque su casa no es fácil que se pueda adaptar, adaptar esas viviendas para que puedan venir, que puedan compartirlas. En algún caso, en concreto la que vamos a hacer aquí en Paralejos, tendrá 2 módulos en la parte de abajo, como 2 pequeñas viviendas en la planta baja, y que además vengan los cuidadores. Con este proyecto, que supone una inversión en las 2 mancomunidades en 3 años de 10 millones de euros, se trata, por un lado, de atender a las personas mayores, de protegerlos, de avanzar en ese sistema de dependencia 5.0, incorporando todas las tecnologías en estas viviendas que vamos a adaptar, que vamos a rehabilitar, y se trata de darle un futuro a nuestro medio rural, de fijar población, de crear empleo. Se espera que en todos los pueblos de la comarca que van a participar en estos 2 proyectos piloto haya en el entorno de 170 usuarios que se beneficien de lo mismo, alrededor de 60 viviendas las que adaptemos y 10 viviendas para los cuidadores que quieran venirse a trabajar y quieran prestar esos servicios aquí en el medio rural. Eso es apostar por el medio rural, esto es apostar por nuestros pueblos y luchar contra la despoblación. Por su parte, el alcalde de Peralejos de Abajo y presidente de la Mancomunidad de Vitigudino, Alfonso Castilla, destacó el proyecto y el apoyo desde la consejería. Evidentemente, hoy se personifica aquí con la presencia de la consejera y, como ella ha resumido muy bien, es un proyecto muy amplio, muy ambicioso y muy importante para nuestros pueblos. Lo ha definido ella con una palabra: desarrollo rural. Yo, por ser muy gráfico y rápido, pues creo que este proyecto abarca lo que es atender a las personas mayores en sus pueblos, en sus casas. Con ello generamos empleo. Creo recordar, si no recuerdo mal, que eran cada 100 personas que atendamos, tenemos 60 puestos de trabajo. Rehabilitamos viviendas municipales, adaptamos viviendas privadas. Y hay que también que recordar que en este proceso, consejera, en este proceso también hay otros sectores implicados y beneficiados, como son las tiendas, los bares, las panaderías del mundo rural. Con esto creo que queda todo más o menos claro. Estamos muy contentos, tenemos que darte la enhorabuena y esperamos que esto al final no sea
un brindis al sol. Aquí tiene que haber muchos compromisos de los alcaldes, de los concejales, de los secretarios para que este proyecto llegue a buen puerto. Por mi parte, muchísimas gracias al medio de comunicación por estar aquí hoy. Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Cabeza de Horno y alcalde de Villaseco de los Reyes, Arturo de Inés, señaló el proyecto como extraordinario. Pero lo veo más que importante, importantísimo, importantísimo. En los pueblos hoy, realmente, yo hablo precisamente por el mío y creo que los demás serán poco más o menos, ¿no? Hay muchos matrimonios, muchas personas viviendo solos, abandonados totalmente. Los alcaldes tenemos una gran preocupación porque tenemos la obligación de tratar a esa gente todo lo mejor posible, pero los ayuntamientos solos no podemos llegar a un proyecto como el que nos está ofreciendo la consejera. Así es que yo creo que esto es una cosa extraordinaria que saldrá para adelante. Yo en mi pueblo seguro, seguro, seguro que vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo y llevarlo a efecto y dar las gracias por tener un acuerdo para los pueblos de las zonas rurales tan buenos como este, que creo que es uno de los más esenciales. Nada más. Durante el acto con los alcaldes, el gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos Pérez, explicó algunas de las particularidades del proyecto. Además, explicó a los medios la aportación de los usuarios. Por ejemplo, en las viviendas que sean del proyecto Viviendas en Red pagarán un alquiler simbólico, es decir, el que vive en su casa, no, evidentemente vive en su casa, pero el que pero un alquiler simbólico. Y la aportación del usuario será como la que se realiza cuando la aportación que tienen que hacer con dependencia, es decir, sabéis que en los servicios de atención, en servicios sociales, atención a la dependencia, la prestación de los servicios, el usuario siempre tiene un copago en función de su capacidad económica. Pues entonces el usuario pagará en función de su capacidad económica, exactamente. Con lo cual, es decir, su copago va a ser el mismo que realiza con otras prestaciones de dependencia. Vale. El resto es asumido por la Junta de Castilla. Vale. Y en el caso de que en mi casa, por ejemplo, se tenga que hacer una rehabilitación, También se asume por el... Un copago. Sí, exactamente. Hay un copago, asumimos la mayor parte, un pequeño copago. Y luego también hay que ver la situación. Hay personas que pueden tener un cierto copago y otras personas que a lo mejor no pueden pagar nada porque realmente tienen una pensión y no contributiva, por ejemplo, claro, y es que no... Llega. O sea, que va todo en función... En función de la capacidad económica. Es decir, en los servicios sociales siempre es en función de la capacidad económica. Vale. Vale. ¿Y los ayuntamientos tienen algún tipo de aportación económica? ¿O? Los ayuntamientos, claro, las viviendas. Las viviendas. Ellas bastante. Y pueden apoyar, pueden hacer alguna cosa, también hay que hacer actividades sociales que puedan venir las personas, pero para eso pueden contribuir también los municipios. Pero bueno, yo la implicación de los ayuntamientos es facilitar, orientar, o si nos facilitan viviendas, pues ya bastante hace. Una vez finalizada la visita de la consejera, el acto finalizaba con una charla informativa a cargo de técnicos de servicios sociales y en la que despejaron algunas de las dudas presentadas por los regidores. Por parte de la Mancomunidad de Vitigudino, los municipios incluidos en el proyecto son Aigal de Villarino, Barceo, Bogajo, Brincones, Cipérez, El Cubo de Don Sancho, Espadaña, Iruelos, Moronta, Peralejos de Abajo, Peralejos de Arriba, Pozos de Hinojo, Puerta, Sanchón de la Ribera, Balsalabroso y Villalmuerto. Por parte de la Mancomunidad de Cabeza de Horno se incluyen los municipios de Doñinos de Ledesma, Encina de San Silvestre, Lejuelo del Barro, El Manzano, Molleras, Sando, Santa María de Sando, Sardón de los Frailes, Tremedal de Tormes, Villar de Peralonso, Villas Dardo, Villaseco de los Gamitos, Villaseco de los Reyes y Vitigudino. Pero sí que está aquí en todos los sentidos, que es nuestro presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Ha sido un gran impulsor, junto con la consejera. Me han abierto las puertas de par en par para que hoy estemos aquí. Había que darle otra fórmula. Había que darle otra fórmula, pero que no me la inventara yo. Y yo me fui, como es normal, aquí de todo el mundo se aprende, me fui telefónicamente a un pueblo de Ávila donde ya se estaba realizando un proyecto de este tipo. Me presenté, me puse en contacto con el alcalde y a mí aquellos me pusieron los ojos como platos. Digo, esto es lo que yo estoy buscando. Seguí investigando en prensa, en internet, y iba reportando y juntando, es una que no podía asistir, pero me recibió. Desde aquel momento hasta hoy, todo ha sido abrirme las puertas, ayudarnos y querer realizar el proyecto en nuestros pueblos. No voy a dar nombres, pero desde la consejera hasta la última persona que pueda estar en la consejería o en la gerencia, se han puesto a disposición de nuestros pueblos y de nuestro proyecto. Eso es el motivo por el que hoy estamos aquí. A partir de aquí es el punto de arranque y va a depender mucho de nosotros, y luego diré por qué, de nosotros que esto salga bien, mal o regular. Otra de las bondades es que por cada 100 personas que se atiendan dentro del proyecto vamos a generar 60 puestos de trabajo a jornada completa. Esto tiene más virtudes y más bondades.
Los inmuebles municipales, creo recordar que son en torno a 60 en el proyecto, más o menos, pero luego lo explicarán, inmuebles municipales se van a rehabilitar para ese fin, para dependientes y para cuidadores. Pero es que el proyecto sigue teniendo más virtudes y más bondades. O sea, no solo vamos a hacer esto, es que las casas donde se atiende a una persona también se van a adaptar a sus necesidades, acorde con la dependencia que tenga. Pero es que sigue teniendo más bondades. Es que directa o indirectamente, nuestros pueblos, nuestros negocios, nuestros bares, nuestras tiendas, nuestras panaderías, se van a beneficiar de este proyecto. Como decía la consejera de arriba en rueda de prensa, yo lo comparto, estamos hablando de fijar población, estamos hablando de atraer incluso población, estamos hablando sencillamente de desarrollo rural. Creo que el proyecto es ambicioso y completísimo. Y ahora se me permite que alcaldes, concejales y secretarios apostemos por este proyecto. No escatimemos esfuerzos para que esto salga adelante. Creo que es un proyecto muy ambicioso para una zona que necesitamos de este tipo de proyectos. Con lo cual, os pido de verdad que si alguna duda tenéis, que no escatiméis ni un solo esfuerzo en apoyar el proyecto. Dificultades va a haber, porque poner palos en las ruedas casi no haremos cualquiera. Otra cosa es sacar las cosas adelante. Bueno, yo quería mirar que tiene otros pueblos, que muchas veces le hago cambiar de horarios, que muchas veces está en su casa de vacaciones y la he ido a buscar para que me acompañe a Valladolid, con lo cual quiero darle las gracias públicamente. Yo, recordaros que al final del turno de transmitir nuestras ideas, lo más importante es que nos quedemos aquí para escuchar a los técnicos y sacar de las dudas. Me quiero despedir lo mismo que empecé, agradeciendo vuestra asistencia aquí absolutamente a todos, incluidos, que antes lo dije, a los medios de comunicación, que también son muy importantes en este proyecto. Simplemente, daros las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero deciros es que, bajo mi punto de vista, agradecer a la Junta de Castilla y León el acuerdo que ha tenido de presentarnos hoy este proyecto para nuestros municipios. Yo creo que algunos pueblos, con la mayoría de ellos, me atrevería a decir que lo estamos esperando como agua en mayo, porque todos tenemos personas solas viviendo, que tenemos que estar muy pendientes de ellos. Yo por lo menos hablo referente a mi municipio, no es ustedes. Y esto ahora, tratarlo urgentemente con los pueblos, voy a intentar, y yo creo que vosotros tenéis que hacer lo mismo, y dar los resultados a quien tengamos que dárselos, y empezar a trabajar, porque creo que va a ser positivo. Y en ese caso, pues lo único que nos queda, ya está todo dicho, sabemos las normas, es empezar a trabajar nosotros en los pueblos ahora con las personas que están, para ver quién quiere, quién lo acepta, quién no lo acepta, cómo está el tema y a poner las cosas en marcha, por mi parte. Y yo no tengo más que decir. Un placer estar aquí en Peralejos, querida consejera, querido Arturo, el otro presidente de la Mancomunidad, Alfonso, su calidad de alcalde y de presidente, alcaldes y alcaldesas de las dos mancomunidades, alcaldesa de Betibudino, a los dos diputados, que les agradezco mucho, no solamente vuestra presencia, sino vuestro trabajo, Eva, con este proyecto y vuestra implicación, y a Jesús Mari, por supuesto, que siempre está pendiente de todo, al delegado, la también de Comecello, que te agradecemos mucho tu presencia, y por supuesto, al máximo responsable, más allá de la propia consejera, al gerente, que le agradecemos mucho el trabajo que ha realizado. La verdad es que es impresionante, querida consejera. Pero es impresionante no por esta política que estáis haciendo la Junta de Castilla y León y la extraordinaria sensibilidad que estáis teniendo con cuestiones sociales. Yo me voy a fijar en un mensaje que se entiende muy bien. No es lo que estáis haciendo, que es maravilloso, es extraordinario. Solo hay que ver la magnífica descripción que ha relatado Alfonso, un alcalde rural empeñado en que mejore las condiciones de sus vecinos, igual que todos vosotros. Lo ha dicho muy bien, la verdad. Y es verdad, abnegado de Isabel como consejera de familia. El trabajo abnegado, callado y muchas veces antipático del propio presidente de la Junta de Castilla y León durante este año. Este año ha sido un año durísimo. Yo he tenido ocasión de hablar muchas veces con el presidente y algunas veces también con la consejera, como os decía. En el peor momento posible, no se ha ocupado solo de la pandemia, sino que ha tenido tiempo, ganas, sensibilidad para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos del medio rural. Y eso es de agradecer, querida consejera, porque este año ha sido
este año pasado ha sido verdaderamente durísimo. Yo soy consciente de que teníamos toda la sensación, consejera, así lo hablábamos tú y yo, de que no podíamos más, de que se nos escapaban las cosas, de que no entendíamos. Inversión de 10 millones de euros en estos 3 años para habilitar esas viviendas, pero también para prestar esos servicios a las personas. Avanzar en ese modelo de dependencia, de atención a la dependencia 5.0 que nos hemos marcado como objetivo. La pandemia que hemos pasado tiene que ser un punto de inflexión. Incorporando todos los avances tecnológicos, incorporando la teleasistencia avanzada, incorporando la domotización de esos hogares, incorporando las nuevas tecnologías, avanzar hacia ese modelo, como os digo, 5.0, que no es otra cosa que poner las nuevas tecnologías al servicio de lo que la persona quiere, son las entidades del tercer sector, las PRODES, en este caso, en la que le estoy totalmente agradecida, son también los que están desarrollando con nosotros otra serie de proyectos, el proyecto que hablaba antes Alfonso, el proyecto Fronteira, que se desarrolla también en la provincia de Salamanca. Ellos son las personas, las entidades que también van a prestar esos servicios a nuestros mayores, que van a facilitar que ellos se puedan quedar en el medio rural, se puedan quedar en sus casas o puedan volver a sus pueblos. Es la grandeza de los servicios sociales de Castilla y León, la implicación del proyecto que apuesta por nuestra tierra, apuesta por nuestros mayores, apuesta por nuestro mundo rural. La intención es, una vez que se pilote aquí, ser capaces de exportarlo a toda la comunidad y que complemente de alguna manera la ayuda a domicilio, la atención residencial y otros servicios y otras prestaciones que ya estamos prestando a las personas dependientes o a las personas que tienen discapacidad.